69 pedija y hoy os presento un parche que ha salido para lo que es el FIFA 15 y tener la posibilidad de practicar, de tener un modo práctica, tener un estadio más y además lo que es la durabilidad del partido, poder ampliarla hasta 20 minutos cada parte, me parece bien. Pues el archivo, su nombre es PAD FIFA, lo podéis descargar mediante este link, os dejaré en descripción. Este link es tan sencillo como esperar lo que es la publicidad, 5, 4, 3, 2, 1, le damos a saltar la publicidad, lo descargamos, yo como ya lo tengo descargado, pues saltarlo a descargar. Este es el archivo, lo descomprimimos, que nos daría este archivo, una carpeta que se llama FIFA 15, entramos, la versión para los ordenadores Mac, pero nosotros utilizaremos para los que tienen ordenadores Windows, pues, lo que es el FIFA 15 de Office. Entramos, ejecutamos lo que es el archivo, también la posibilidad de lo que os comentaba, de lo que es el tiempo de cada parte. Yo pongo 10 minutos, elegí el estadio, está Anfield o el estadio que es un estadio de práctica, lo elegimos y lo que la opción que más me ha gustado es el estadio de práctica arena, que es para mover el jugador uno contra uno contra el portero. Bueno, elegimos, vamos a elegirlo, vamos a elegir el portero, el Courtois por ejemplo y Neymar, que tiene 5 de aquí. Le damos a aplicar, cargar, automáticamente ya nos carga lo que es el menú de la entrada del FIFA 15. Ponemos español, le damos a jugar. Y este sería el modo práctica del FIFA 15. Tiene muy bien para practicar skill. Eso es todo, amigo.